Un frente frío es una zona de mal tiempo que se origina cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente. Al ser más denso, el aire frío se mete como una cuña debajo del aire caliente, lo que genera inestabilidad de la atmósfera en esa región. El término frente proviene del lenguaje militar, debido a que la colisión de ambas masas genera una gran actividad atmosférica que asemeja a una batalla. Los frentes fríos que afectan a México se originan en Canadá, el norte de Estados Unidos de América y el norte del Océano Pacífico. Se desplazan del noroeste al sureste del país y su duración es de 3 a 7 días, dependiendo de la época del año y su localización geográfica. A su paso, los frentes originan descenso de temperaturas, vientos fuertes, abundante nubosidad, lluvias, heladas y nevadas. En las costas del Golfo de México y el Golfo de Tehuantepec, propician oleaje elevado y evento de norte. El frío más intenso ocurre en el norte del territorio nacional, mientras que en las zonas montañosas de gran parte del país ocurren nevadas. La temporada inicia en septiembre y concluye en mayo del siguiente año. No se descarta el arribo de algún sistema fuera de este periodo. Es en septiembre cuando los primeros frentes fríos comienzan a ingresar por la frontera norte del territorio nacional, pero no son tan intensos. Después, de noviembre a marzo, empiezan a arribar los sistemas frontales de mayor intensidad, impulsados por sus grandes masas de aire frío. De acuerdo a la climatología, anualmente se presentan 50 frentes fríos. La mayor cantidad de ellos ocurren en el mes de enero. También, durante la transición del verano al otoño, los sistemas fríos, al incursionar en el Golfo de México, podrían encontrarse con sistemas tropicales. Cuando los frentes bloquean las trayectorias de los ciclones, provocan que estos se desplacen de forma errática e incluso permanezcan semiestacionarios. Luego, cuando los ciclones chocan con la Sierra Madre Oriental, se registran importantes precipitaciones que dan lugar a incrementos en ríos y arroyos, que podrían provocar inundaciones en zonas bajas. Aunado a lo anterior, los suelos se encuentran saturados debido a que ya ha transcurrido gran parte de la temporada de lluvias, lo que incrementa el riesgo de deslaves en las zonas montañosas de las regiones mencionadas.